algunos se van a sorprender y van a decir, ¿qué hacemos hablando de estos temas? Pero esto se trata, porque este es un espacio que pertenece a la Mula, que a su vez es un espacio más amplio, una plataforma de conversación y comunicación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí pueden venir todos los ciudadanos a hablar y estoy muy contento porque le he pedido a Roberto Dan, con quien acabo de tener una conversación profesional, que asista a esta conversación para dar su opinión simplemente como ciudadano y está invitado un psicoterapeuta, con quien después hablaremos en otro momento de temas terapéuticos, también para comentar este tema que vamos a tratar. Creo que nuestro burrito tiene alguna información que darnos. A ver, ¿qué nos dice? Amnistía o amnesia del ministro. A ver, comencemos por el tema. ¿Qué opinas tú? Hay un ministro que ha salido y de la nada ha planteado un acuerdo político, una amnistía general. Se le ha preguntado además si esto implica liberar a personas como Aviv Guzmán y ha sentido con la cabeza. Después ha salido, ha dicho que era un asunto personal, siendo él ministro además de Perú Posible. Yo no sé si lo conversó con Toledo, con Juan Cheput, con Carlos Ferrero. Y finalmente ha delimitado el tema a que esto es un asunto que excluye a la gente condenada de derechos humanos. No entiendo cómo se va a amnistiar entonces a un ladrón de gallinas. ¿Qué pecado ha hecho para que sea considerado si estamos hablando de gente de derechos humanos? Y aquí lo que fluye es lo siguiente, y esto te quiero pedir opinión, Roberto, y después a Lucho. ¿Hasta qué punto un ministro puede hacer declaraciones de este tipo imprudentes como ministro? En la hipótesis de que ustedes lo consideraran imprudente. Para empezar, yo creo que una de las cosas que está perturbando el desarrollo de la política es la ausencia de un auténtico profesionalismo político. Los partidos están tan desorganizados que incluyen gente que no está realmente a la altura de un ideario. Entonces, cualquier político que entre al gobierno puede disparar cualquier cosa, y eso es un grave error. Ahora, al punto que el ministro además ha dicho que el día que hay un gabinete en Consejo de Ministros y se sesione sobre ese tema, él ya sabe cuál va a ser su opinión y ya la anunció. Entonces, en un país donde han matado gente, se han dinamitado casas, se han asesinado niños, hay una enorme cantidad de gente que crece sin padres, o sea, se hace inentendible cómo soltar, por ejemplo, a Imael Guzmán, porque lo importante es que la economía funcione. Yo no entiendo estas cosas. ¿Qué opinas, Roberto? Yo creo que la economía funciona en la medida en que se sabe que las personas que han afectado el buen vivir de todos, cortando vidas, destruyendo como lo han hecho estos personajes, lo importante es saber que ellos están en el lugar que les corresponde de acuerdo al daño que han O sea, hecho. ¿de qué manera una persona que voló torres puede influenciar para que la economía fluya en el país después? Lucho, ¿qué opinas? Bueno, es un tema bien complejo, ¿no? Porque estás hablando de, el burrito está hablando de amnesia o de amnistía, ¿no? Amnistía tiene algo que ver con la amnesia. Es importante este vínculo, esta relación que hace el burrito, ¿no? Amnesia es me olvido de todo, ¿no? Lo traumático o no traumático, me olvido de todo. Y no tengo mayor conflicto respecto al pasado porque ya lo olvidé. Estamos hablando acá de represión, una represión neurótica respecto de hechos del pasado. Y amnistía, ya hay una intención deliberada respecto de lo que puedo amnistiar. ¿Y qué es amnistía? ¿De dónde viene? Pues es simplemente un juego de palabras, un juego de sonidos, amnesia con amnistía. De alguna manera tiene que ver con algo de negar, de quitar, ¿no es cierto? Amnistía viene el hecho de levantar la culpa, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, si levantamos la culpa, ¿no? O sea, hay una sociedad y hay líderes políticos en el pasado, también en el presente, que cargan una culpa. Y eso es importante. Yo creo que este ministro, que al final ha salido diciendo de que su declaración es una declaración totalmente personal, ¿no? Obedece a una dinámica y a una fuerza de grupo colectivo. Es decir, por alguna parte se rompe
¿no? Sí. En la cadena se rompe es por, que el lado por ahí más es el... Desde luego no estamos aquí criticando las declaraciones del ministro, simplemente estamos analizando aquí en el Perú, en nuestro país, y lo que hablábamos antes de entrar a esta ronda, todos somos libres de decir lo que queremos. Pero aquí lo que llama la atención es la forma como lo expresa. Ahora, yo me pregunto, ¿no será que han utilizado al ministro y le han pedido que salga a declarar eso? Y si eso fuera así, ¿qué es peor? Que un ministro omnipotente diga de que él va a dictar en línea sobre lo que piensa cuando no ha sido convocado para eso, o que sea utilizado para expresar eso. ¿Qué es peor? Pregunto yo, Roberto. Yo pensaba en una de las cosas que dijeron, de que no se iba a poder opinar, los ministros no iban a poder opinar sobre cosas, temas que no tuvieran que ver con lo que era específico de su cartera. Y eso se enlaza exactamente con esto. De repente no es un asunto que no pueden opinar, sino que en el Perú hay gente que no sabe adecuadamente opinar, porque se deja llevar por la cámara de televisión, por el periodista mientras camina por la vereda y dice cualquier barbaridad, y después se reafirma en el hecho. Y el daño político puede ser severo. Pero, disculpa, de repente, precisamente lo que dice Roberto, o sea, donde hay tanta represión, de alguna u otra, tanto autoritarismo, de alguna u otra manera se presentan lapsus, ¿no? Y este ha sido un lapsus, creo que de alguna manera beneficioso, creo que de alguna manera los lapsus son bastante inteligentes porque hablan más de lo aparente, ¿no es cierto? Entonces, este lapsus o este error de este... O sea, ha sido un acto fallido consciente, por decirlo metafóricamente. Un acto fallido, ¿no es cierto? Una acción fallida. Donde el personaje habla, pero no solo él quiere hacer su mea culpa refiriéndose a lo personal, pero creo que también transmite lo personal, perdón, lo grupal, pero también lo grupal nacional. Varias personas, ahora, varios personajes, Lucho, déjame también, varios personajes de la política, de la vida nacional, han hablado respecto de esta necesidad, de esta catarsis, de esta expiación, porque de lo contrario la culpa es ahora continua. Gracias, Lucho. Roberto, ¿se puede anunciar que si algún día en el gabinete, si se tocara el tema, uno va a votar a favor de tal cosa y anunciarlo así abiertamente tras la prensa, sin, por ejemplo, haber consultado la voluntad popular? No solo eso, sino es pensar que su idea es tan excelente que no amerita una discusión profunda dentro de los alcances que eso podría tener. Entonces, hay como una premeditación. A mí me encanta, por ejemplo, el lapsus cuando hablamos de los que hacen los congresistas, y este que nos dice... Por Dios y por la plata. No, el último. ¿Cuál fue? Tengo tres dragas. Sí. Perdón, tengo tres concesiones. Qué exabrupto. ¿Sabes que los pensamientos inconscientes son mucho más profundos y están tan inmersos dentro de el aparato anímico de cada persona que se pueden a veces expresar por ellos mismos? Nos hacen un grandísimo favor a nivel de la población estos lapsus, porque hacen ver la profundidad de lo inconsciente y cómo gobierna. Sí, es cierto lo que tú dices. El único punto es que yo no estoy muy seguro de que eso sea un acto inconsciente fallido, sino que yo creo que hay gente a la cual le falta un filtro de comunicación y creen que hablar con el país es hablar como si estuvieran hablando, jugando pelota, por decirlo de alguna manera, y dicen literalmente cualquier cosa. Pasemos a otro tema. ¿Nos han puesto otro tema hoy día? ¿Cuál es? A ver. ¿Sí? Ah, fallo sin firma o renunciado sin firma. Yo creo que lo del fallo sin firma habla de este rumor que dice de que incluso el señor Shehade en su ambiente habría circulado incluso una resolución sin firma. Que es algo que tendrá que probarse, no estamos acusando ni afirmando eso, ¿no? Lucho, ¿se puede renunciar a una gran mega comisión de investigación sin renunciar al cargo de vicepresidente de la República? ¿No son las mismas razones? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona diga yo aquí renuncio, pero aquí no? Es pues como si yo dijera aquí yo salgo en este programa, pero en otro no. Y eso todavía podría ser viable, pero ¿a título de qué el señor Shehade, en tu opinión, decide renunciar a un cargo y no a otro? Bueno, esto es grave, ¿no? Esto es grave para la vida política del país, ¿no?
porque el señor Shehade, en su afán de, y esta es una palabra que se viene repitiendo mucho en los medios, en su afán de blindaje, ¿no?, trata de hacer una retirada, entre comillas, honrosa de ciertas funciones, pero como tú dices, no está viendo el todo, ¿no? No está viendo la responsabilidad total que él tiene respecto de una función gubernativa, ¿no?, que donde a él le atañe un liderazgo, ¿no es cierto? No por en, no, no, no en vano, ¿no?, al segundo día de ejercer el poder el partido político Gana Perú, el señor Shehade fue uno de los primeros que se pronunció políticamente, ¿no?, respecto de la corrupción y respecto de determinadas... Y además dijo que Fujimori tenía que irse a una cárcel normal, etcétera, y ahora resulta que nos viene con esto, que para todo el mundo además ha sido una graciosa sorpresa, porque estamos acostumbrados también a este tipo de cosas. Nadine, en su Twitter, hay que caminar, tan difícil es caminar derecho. A mí me encantó en lo personal lo que ella, la manera como tan sutil y tan contundente como participó. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué rol está jugando aquí en el imaginario de la población? ¿Cuál es el rol de la mujer, de la esposa del presidente en el imaginario de todos los peruanos? O de la esposa de cualquier ingeniero Nadine, y trabajador. Pero digamos, Nadine, Pilar Nores, Elian, ¿no? O sea, es la mujer que acompaña al hombre. ¿Y cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer? A mí me parece interesante y diferente el rol de Nadine, mostrando algún aspecto de un sentimiento de rechazo que es más fácil de compartir y que a lo mejor su esposo no está pudiendo expresar. Esto se asemeja más a la... O sea que sería un alter ego comunicacional. Yo creo que es compensatorio, diría yo. Compensatorio. ¿Cómo es eso? Compensatorio, equilibrante. Porque se habla mucho, ¿no?, y se sigue hablando del silencio de Ollantumal, ¿no? En muchos sectores lo ven de una manera positiva, en otros sectores lo ven de una manera negativa. Lo que yo creo que frente al silencio de Ollanta, ¿no?, ha salido la voz de autorreflexión y la única voz de autocrítica, ¿no?, respecto de los innumerables, ¿no?, y hasta dolorosos para todo el país, situaciones de corrupción. Bueno, nos avisan que tenemos que llegar al final del programa. Roberto, mil gracias, eres bienvenido, me encantará tenerte de nuevo. Lucho, gracias como siempre por tu apoyo, por tus comentarios. ¿Qué hacemos conversando de estas cosas? Pues hacemos mucho, porque estamos creando, como dijo Matilde Kaplansky, cultura civilizatoria, y seguiremos hablando de estos temas siempre con gente que pocas veces tiene la oportunidad de aparecer en televisión y, como hemos podido comprobar, tiene mucho que opinar. Gracias también a nuestra mulita y sobre todo gracias a nuestros productores. Estamos avanzando y nos sentimos halagados de estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana.